mejor paquete de iconos con animaciones estilo HyperOS que existe para cualquier Xiaomi, Redmi o Poco. Además, si te gusta lo dark, lo oscuro para tu pantalla, AMOLED te traigo una alternativa de paquetes de iconos que está a otro nivel. Y el mejor estilo de centro de control que puedes aplicar para cualquier dispositivo. Quédate hasta el final del video para que aprendas a personalizar tu Xiaomi al 100%. Déjame tu buen like también por este nuevo setup que armamos. Si quieres un video, también déjame acá abajo en los comentarios para contarte cómo he hecho este setup, qué es lo que tengo y todas las cosas, todos los trucos, todos los secretos. Y sin más que decir, comenzamos. Y sí, amigos míos, la personalización en Xiaomi es infinita con estos temas que les traigo hoy, como por ejemplo este paquete de iconos. Como verán, tenemos un estilo único muy parecido a lo que vemos en HyperOS, incluso mejorando algunos iconos como son los de la cámara, el de Gmail, también el de YouTube Studio, el de TikTok, el de Twitch, el de la tienda de temas, el de Telegram. Absolutamente todos se ven muchísimo más estéticos y quedan muy bien para cualquier personalización. Además, el plus que tiene este paquete de iconos es que nos brinda animaciones, como por ejemplo en la galería donde nos va apareciendo el sol detrás de las montañas, también en la configuración donde podremos ver que la ruedita va girando, además en todas las aplicaciones del sistema, como por ejemplo en la calculadora, en la tienda de temas, también en la aplicación de seguridad y en otras más, vas a encontrar animaciones que no he visto en ningún otro paquete de iconos. Además de todo eso, lo podremos encontrar gratuito en la tienda de temas de tu Xiaomi, y para aplicarlo es demasiado simple. Solo te vas a la tienda de temas de tu dispositivo y vas a buscar el tema llamado Yalcom. Una vez descargado, lo aplicas en los iconos. Para ello te vas a personalizar tema, te vas a los iconos y aplicas en Yalcom. Ahora, una alternativa que me ha gustado muchísimo, y para aquellos que les gusta lo dark, lo oscuro, fondos oscuros, fondos AMOLED, realmente le va a dar un toque especial, porque como verán, tenemos unos iconos bastante bien conseguidos, con unos bordes, con unos almohadillados en color oscuro que se ve de la mejor manera. Realmente me agrada bastante, los estaba utilizando bastantes días a este tema y me encantó, me fascinó, así que yo les recomiendo a todos ustedes. Como verán, las aplicaciones más populares se ven rediseñadas a la perfección y le da un toque estético y un plus a tu teléfono Xiaomi, Redmi o Poco. Para descargarlo, lo único que tienes que hacer es irte a la tienda de temas de tu Xiaomi, vas a descargar el tema llamado Kawaii, y una vez descargado lo vamos a aplicar en personalizar tema. Nos vamos a iconos y vamos a aplicar el tema llamado Kawaii. Ahora vamos con una de las cosas más esperadas, y es el nuevo estilo del centro de control que te traigo hoy. Y como sabrán, muchos de los mejores temas para los centros de control han sido eliminados, no sé, por temas de copyright, por cosas que no les gusta a Xiaomi que modifiquen estos temas o lo que sea, han sido removidos. Es por eso que hoy te traigo una alternativa que a mi gusto se ve excepcional, porque te da esta estética HyperOS mezclada con iOS y realmente se ve a otro nivel. Además, todos los iconos, animaciones, absolutamente todo se encuentra funcionando a la perfección. Es por eso que le recomiendo mucho, mucho, mucho este tema, y lo puedes instalar ahora mismo en tu Xiaomi. Y también tenemos este panel de volumen reducido, estilo Mi Pad, con este icono de Xiaomi también, que se ve muy muy bonito, y además también es bastante funcional porque te permite calibrar los volúmenes de una manera mucho más sencilla. Así que vas a tener todas las funciones al 100% con este tema. Para descargarlo, lo único que tienes que hacer es irte a la tienda de temas de tu Xiaomi y vas a descargar el tema llamado Sunset 3. Sí, amigos míos, tal y como lo ven en pantalla, Sunset 3, y lo aplicas en la barra de estado y ya lo tendrías. También hay una alternativa que se llama Lalilu Cat. No sé por qué ahora mismo no me están funcionando muy bien los temas en la barra de estado, porque a veces los aplico, se aplican con un fondo diferente, con otros fondos. En serio que no sé a qué se debe, quizá mi dispositivo ya le hace falta una actualización. Pero en sí, estos dos temas también los he probado en otros dispositivos y están muy muy bien. El uno es Sunset 3 o el otro Lalilu Cat, y para aplicarlo te vas a personalizar tema, barra de estado, lo aplicas a cualquiera de los dos, al que te funcione de la mejor manera, al que veas que pues está al 100% con todo, y pues ya lo tendrías, un centro de control totalmente renovado. Así que nada, amigos míos, espero les haya gustado este video, bastante cortito, bastante genial, pero a la vez que hace que tu Xiaomi se vea muy elegante. Déjame tu buen like si es que quieres más temas así para tu teléfono. Nos veremos en la próxima con un videito nuevo. Adiós, bye, chao.